Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, y quien cree en mí no morirá, quien cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el gozo y la paz que brotan de Cristo resucitado estén con vosotros. Paz es precisamente lo que necesita este mundo y por lo que seguimos pidiendo, no solo en Ucrania, sino en otros países, en otros muchos países del mundo y regiones. Y nos unimos a esta oración que el Papa insistentemente sigue pidiendo. Seamos bienvenidos a esta Eucaristía en este lunes en el que, después de haber celebrado la octava de Pascua como si fuera un solo domingo, iniciamos también todo este tiempo pascual. Y lo hacemos en un contexto muy particular, que es la celebración de la fiesta de San Marcos Evangelista. Una fuerza importante, porque cada vez que recordamos a un evangelista, en el fondo estamos recordando el testimonio y la transmisión de la fe. Tan importante es así que le asimilamos casi casi a uno de los apóstoles. Nos vestimos de rojo, luego rezamos el prefacio de los apóstoles, porque de alguna manera también le consideramos un poco fundamento de la fe. Gracias a su testimonio escrito que nos ha llegado, también la fe se ha ido transmitiendo. Por lo tanto, hoy es un día para celebrar la fe, para también comprometernos a transmitirla. Así lo vamos a hacer, y al principio de nuestra celebración pedimos humildemente perdón por nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos con fidelidad las huellas de Cristo.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce en su momento. Descargad en Él todo vuestro agobio, porque Él cuida de vosotros. Sed sobrios, velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestra comunidad fraternal en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo os restablecerá, os afianzará, os robustecerá y os consolidará. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Os he escrito brevemente por medio de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y para daros testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos firmes en ella. Os saluda la comunidad que en Babilonia comparte vuestra misma elección y también Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con el beso del amor. Paz a todos vosotros los que vivís en Cristo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.
Palabra del Señor. Celebrar un evangelista es siempre un día de fiesta, como lo estamos haciendo, y más en este contexto pascual que estamos celebrando. Además, en Marcos encontramos una buena síntesis, en definitiva, del testimonio evangélico, porque Marcos no fue directamente apóstol, por lo tanto, no conoció a Jesús, pero sí que participó. La tradición nos ha legado que participó un poco acompañando a Pablo en su apostolado en Jerusalén y acompañando a Pedro en Roma. Y él lo que hizo fue recoger los dichos y los hechos y tratar de ponerlo un poco en orden, ¿no? Tratar de ordenar todo aquello que había recibido tanto de Pablo como de Pedro. Hasta el que Pedro incluso, como dice esta primera lectura de Pedro, lo llega a llamar incluso su hijo, ¿no? Por la relación quizá de afinidad, de confianza y de participación del mensaje de Cristo. Por lo tanto, hoy es un día importante. Y cada vez que celebramos un evangelista, bueno, pues siempre nos viene a la memoria la frase famosa de San Jerónimo, ¿no? Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ignorar las Escrituras es en el fondo no conocer a Jesús. Lo tendremos que poner en positivo. Para conocer verdaderamente a Cristo, tenemos que conocer bien las Escrituras. Y hoy se nos presenta este evangelista. Más allá de su vida, de su testimonio de vida, nos interesa sobre todo su evangelio, el mensaje de su evangelio, que es un evangelio el más corto y el más antiguo. Por eso tiene tanta fuerza también el Evangelio de Marcos. Este Evangelio lo podríamos tener en la mesilla de noche y releerlo y tenerlo muy a mano, porque el Evangelio de Marcos nos da muchas pistas y muchas claves fundamentales para comprender el verdadero mensaje del Evangelio. La Iglesia lo ha declarado, lo ha reconocido como palabra de Dios y por lo tanto para nosotros supone un punto de referencia fundamental. Pero ¿qué nos puede enseñar el Evangelio de Marcos? Yo creo que fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, nos muestra la gran humanidad de Cristo. Nos muestra la gran humanidad de Jesús para evitar, quizá en tiempos de Marcos podría haber alguna herejía, alguna distorsión del Evangelio que lo quería hacer como un ente demasiado, no sé, etéreo, y sin embargo Marcos le pone eminentes rasgos de humanidad. Por ejemplo, vemos a Jesús airado, se enfada cuando le cuestionan curar al hombre de la mano paralizada en sábado, se les mira con ira, pero al mismo tiempo, por ejemplo, también se siente conmovido, con las entrañas totalmente llenas de compasión, ¿no? Se le conmovieron las entrañas cuando vio a la multitud que andaban como ovejas sin pastor. O también un poco indignado cuando no le querían dejar que los niños se acercaran a él y él se indignó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. O también la ternura, ¿no? Tomó a un niño en sus brazos y les dijo, el que quiera ser el primero, que sea como este. Bueno, por lo tanto, una serie de rasgos que nos desvelan la profunda humanidad de Jesús. Y esto el Evangelio de Marcos lo deja muy claramente. En segundo lugar, el gran mensaje de Marcos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice el primer versículo del Evangelio, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo dice al principio, ahí, y unos versículos después, cuando nos habla del bautismo, ¿verdad?, por parte de Juan, surge la voz del cielo, el Padre que dice, este es mi Hijo, en él me complazco. Sale ahí al principio, sale en el centro del Evangelio,
cuando Marcos narra la transfiguración. Y otra vez la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Y finalmente sale al final del Evangelio en la declaración del centurión, cuando después de traspasarle con la lanza, el centurión declara: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es lo fundamental que Marcos quiere transmitir, este mensaje cristológico tan fuerte de confesión de fe, de la confesión de la divinidad de Jesús, profunda humanidad, pero confesión profunda de la divinidad de Jesús también, y es lo que quiere transmitir a las siguientes generaciones. ¿Y cómo se lo transmite a las siguientes generaciones? Conformándoles también con la identidad del discípulo. El Evangelio de Marcos, en el fondo, es un relato que lo que quiere es construir y que lo que quiere es edificar a las comunidades, a los discípulos. Les quiere ilustrar, que conozcan a Jesús para que acepten su Evangelio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, les viene a decir que la identidad del discípulo viene sustanciada en vivir con Jesús y en vivir como Jesús. Vivir con Jesús y como Jesús hacia el camino de la Pascua, hacia el camino de la cruz. Esa es la clave fundamental de interpretación. Por eso, en el Evangelio vemos que a los discípulos los llama, los forma y los envía. Los llama, todos recordamos, ¿verdad?, al principio del Evangelio de Marcos, cuando llama a las dos parejas de hermanos en la barca: dejadlo todo. Lo dejaron todo y lo siguieron inmediatamente, ¿no? A Pedro, a Santiago, a Juan. O sea, es la llamada inicial. Luego los llamó, ¿verdad?, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. En Marcos 3:13, esa es una frase muy conocida. Pero después los va formando, les va enseñando, les va dando sus instrucciones, les va dando la verdadera sabiduría del reino. Luego ellos le van acompañando en las jornadas, van siendo testigos de los milagros. En el fondo van configurándolo con él. Y al final los envía. Hemos leído el Evangelio, ¿no? Se apareció a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Os acompañarán estos signos. Los envía para hacerlos testigos del Evangelio. Bueno, hoy también el Señor nos pide que escuchemos la palabra de Dios a través del Evangelio de Marcos, que nos dejemos llamar. Todos hemos sido llamados y por lo tanto por nuestro bautismo hemos sido configurados también como hijos de Dios en Cristo y en definitiva testigos. Quiere que nos formemos escuchando su palabra, rumiándola en el corazón, que verdaderamente cale dentro de nosotros, y sobre todo hoy también en este tiempo de Pascua nos envía. Nos envía a ser testigos del resucitado, a dar y a confesar que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios que ha venido a dar vida y esperanza a todo hombre. Que así sea. Confiando en la intercesión de San Marcos Evangelista, oremos al Señor nuestro Dios. Para que la Iglesia conozca siempre más y mejor a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que lo anuncie al mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes gobiernan y cuantos ejercen cualquier forma de autoridad lo hagan siempre en servicio del bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren en el cuerpo o en el espíritu experimenten el consuelo de Dios y la solidaridad de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, siguiendo el Evangelio que nos transmitió San Marcos, seamos discípulos fieles de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas,
que hace suyas el discípulo y evangelista de tu Hijo, San Marcos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, celebrando la gloria de San Marcos, y te pedimos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado
por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Marcos y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Alfonso, Vicente, Josefa y Ángel, María del Sagrario, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.